¿Qué onda, banda de Army2Game? El día de hoy tenemos un nuevo video y hoy vamos a instalar todo el cablerío de Ethernet aquí en la sala de videojuegos. Pedimos todos los cables por medio de Mercado Libre, ya nos llegaron. Compramos categoría 6, categoría 5 para hacer toda la instalación y varios switch para poder conectar el Ethernet en todas las consolas. Recordemos de que yo anteriormente tenía Easy y cuando compré todo esto es cuando yo tenía Easy. Ahorita ya me cambié a fibra óptica de Telmex. Me cambié porque Easy no me daba fibra óptica y Telmex sí me está dando fibra óptica en mi zona, acabaron de actualizar. Así que me llegaron los cables y la neta con Wi-Fi me va excelente, me va súper bien. Pero pues ya lo había comprado, no lo quise regresar y mejor vamos a empezar a hacer la instalación. Recuerden que siempre es mejor por Ethernet o por cableado que por Wi-Fi. Pero sin más, iniciamos. Esos fueron los materiales que compramos. Compramos 15 metros de cable Ethernet categoría 6, compramos 5 metros para una consola que lo tengo algo alejada, compramos 2 metros por si alguna consola queda algo lejos del switch, compramos 3 switch, uno de Seren y 2 de Tenda. Los de Tenda son de 8 puertos exclusivamente y los de el de Seren es de 5 puertos. Este me salió en 130 pesos, aproximadamente unos 6 dólares, y este me salió en 200, bueno, prácticamente 180. Los dos salieron una cantidad de 360 pesos. Me van a decir por qué compré estos. Estos son de 100 megabytes. No, yo tengo fibra óptica de 200 megabytes de bajada, pero yo compré estos porque las consolas realmente no necesitan más de 100 megabytes. Aparte que aunque yo tenga los 200, si todos empiezan a funcionar, esos 200 se tienen que repartir y a cada una funcionando al mismo tiempo le va a estar llegando máximo unos 50 o 60 megabytes. Al menos de que trabaje una sola y tenga los 200 de golpe. Sin embargo, con esto solamente le va a poder llegar 100, pero está bien para que así no me obstruyan completamente el internet. Recordemos que para los juegos, para de subida, no necesitamos más de 1 megabyte de subida para todos los juegos. Y para las descargas y actualizaciones con 100 megabytes es más que suficiente y que se repartan en todas las consolas. No necesitan un switch de mayor calidad ni tampoco necesitan un switch que tenga mayor capacidad. Con esto es más que suficiente, aparte que son muy económicos y es todo lo que necesitan. Realmente no sé por qué mucha gente quiere siempre lo mejor y lo más caro, cuando con esto es más que suficiente para su sala de videojuegos de 10, 20, 25 consolas. Vamos a instalarlo y ahorita vamos a probar qué tal nos va la velocidad. De este lado tengo todos los cables de Ethernet que me llegaban con los modem o que me regalaban o que se me quedaban aquí para los trabajos. Estos son cables de Ethernet categoría 5. Recordemos que la categoría 5 solamente llega hasta 100 megabytes y la categoría 6 soporta hasta 1000 megabytes. ¿Por qué compré categoría 6 en los largos? Porque son los que vienen al modem. Aquí se convierte en 100 megabytes y de aquí a la consola pues ya corren a partir de los 100 megabytes. Pues esa es la instalación que vamos a hacer para cada consola. Tenemos por aquí el martillo, compramos unas grapas para colocarlas en la pared e igualmente tenemos otro cable de Ethernet que ya está colgado. Ese ya lo tenía, ese igual es categoría 6, viene del modem y ese va a ir a esas consolas. Y el de 15 metros va a pasar de aquí y va a bajar hasta este lado. Pero sin más, iniciamos a instalar. Hey, si sigues aquí significa que te está gustando este video, así que te encargo una manita arriba y te suscribas al canal para ver más videos hablando sobre todo este tipo de temas. Y recuerda dejar tu comentario en la parte de abajo para saber qué futuros videos te gustaría que hiciéramos en el canal. Y recuerda que también me puedes seguir en Twitch, donde estamos streameando todos los días después de las 10 y media de la noche, para que me vayas a hacer la pregunta que tú quieras. Sin más, seguimos con el video. Para empezar vamos a abrir los switches de Tenda. Son nuevos, de Mercado Libre, 180 pesitos, como ya se los había dicho. Son completamente nuevos, son de 8 puertos y tienen un soporte hasta 100 megabytes, lo cual está excelente. Recordemos que antes mi servicio era de 125 megas. Recuerden que si el modem es de 200 y 3 consolas están descargando al mismo tiempo, no te va a dar los 200 en cada lado, se va a repartir esos 200, ya que el modem es un modem inteligente que hace el reparto según los aparatos que estén funcionando. Esto hace algo similar, tiene una memoria inteligente. Eso significa que si 5 aparatos están trabajando al mismo tiempo y tienes una red de 100 megabytes, claramente lo va a repartir y lo va a dividir entre 5 y a cada uno le va a dar 20. Así es como funciona. No crean que si contratan 100 megabytes a las 10 consolas les va a caer 100, se tiene que dividir la red. Eso es lo que generalmente sucede. Aquí tenemos lo que es el switch, es muy pequeñito, es prácticamente el tamaño de la palma de mi mano. Tenemos igual su fuente de poder o su eliminador. Tenemos su manual. Esto es muy sencillo, simplemente se conecta, no hay que configurarlo ni nada, solamente lo conectamos y listo. Eso es más que suficiente. Al verse muy bonito, muy sencillo, pero muy bien hecho. Es un plástico de una calidad media.
Aquí vienen los 8 puertos, bueno, son 9 más los 8 de salida, una de entrada y las demás son de salida y nada más. Y tienen sus fijadores para fijarlos a la pared y no tenerlos ahí quietos. Vamos a abrir el segundo, que prácticamente va a ser lo mismo. Vamos a ver que esté en buena calidad, que no esté golpeada la caja. Repito, eso los compré de Mercado Libre, ¿eh? Ok, están entre los 7 o 10 más vendidos de Mercado Libre. Es muy fácil encontrarlos. Simplemente búsquenlo como Switch, Tenda, y es más que suficiente. Ojo, Tenda no me está patrocinando, ¿eh? Pues si me quiere patrocinar, pues chingón. No hay pedos. Y aquí tenemos la cajita eliminador. Y vamos con el último de Seren, que con Seren ya hemos trabajado anteriormente. Ese ya lo había abierto, ya lo habíamos probado, porque ese lo estaba probando yo en mi computadora. Y aquí tenemos, este es mucho más pequeño, se dan cuenta, es casi la mitad de tamaño. Vamos a buscar este, y es la mitad de tamaño, o sea, realmente es el mismo grosor, pero la mitad de tamaño. Ese está muy bien, es de 5 puertos, recordemos de que tiene, bueno, es de 4 puertos, tiene uno de entrada y 4 de salida. Esto va muy bien, si tu sala de videojuegos son de pocas consolas, puedes comprar varios de estos y solamente cuestan 120 pesos, 6 dólares, así que va muy bien. Este ya lo probé, viene con su iluminador y el repartidor, y es más que suficiente. Ahora sí, vamos a instalar. Aquí ya instalamos el repartidor de Ethernet de Seren. Este es el de 5 puertos, ya conectamos las consolas, ya lo conectamos a la corriente eléctrica, su eliminador, simplemente lo pusimos, eso es todo lo que tenemos que hacer, ponerlo, conectarlo y conectarlo, nada más. Desde que lo sacamos de la caja, lo trajimos para acá, hicimos la conexión, aquí conectamos la red que viene del modem, viene hasta allá arriba y se va para allá porque el modem está dentro de mi oficina y es más que suficiente. Esto después le vamos a poner canaletas, pero va a ser mucho después, ahorita no, ahorita así se va a quedar, no pasa nada, no vayan a ser con su mamá, ahí se ve feo, ¿no? Se da igual, chingue su madre, nadie lo pela. Entonces, después le ponemos unas canaletas como las de aquí abajo. Pero eso es más que suficiente, se dan cuenta, ya están encendiendo las luces LEDs, ya están indicando que están recibiendo señal y pues ya están conectadas por Ethernet. Así que ahora vamos a pasar con las de ella. Vamos a empezar a conectar la red de Ethernet de este lado. Aquí ya tenemos instalado el switch de 8 puertos, no lo clavamos, le pusimos un pega-pega de la parte de atrás de doble cara para fijarla completamente a la pared. De este lado traemos el cable de Ethernet categoría 6 hasta la entrada a la oficina. Igualmente de ahí sale el segundo cable que ya instalamos de este lado. Ya conectamos todas por medio de cable. Este cable es, ya te lo había comentado, es cable de Ethernet categoría 5E. Esta nada más soporta hasta 100 MB. Igual este Tenda soporta hasta 100 MB. Ya hicimos la prueba. Después vamos a tapar esto, ¿eh? No voy a empezar los comentarios que, ay, ¿cuándo lo tapas? Que se ve bien feo. Ay, vale madre. A ver, entonces, aquí ya hicimos las pruebas de carga. Tenemos una velocidad de descarga de 93 y una velocidad de carga de 88. Está perfecto. 94-88 y 93-88. A pesar que nuestra red es de 200 MB de bajada con Telmex, eso no importa, porque lo que queremos es distribuir el internet. Así que no me interesa que lleguen realmente 200 a la consola, sino que se empiece a repartir. Si empezamos a descargar en estas 3 de golpe, se va a estar repartiendo los 200 MB. Entonces mejor le dejo los 100 y esto ya lo hace repartir de forma inteligente. Recuerden que este switch solamente lo conecté y ya. O sea, se conecta a la corriente, se conecta a los cables de Ethernet y es más que suficiente. Y con eso ya están funcionando y así todas mis consolas ya tienen 100 de subida, 100 de bajada, sin pérdida de datos y con una latencia de 64 ms, que lo más seguro es de que en Fortnite me esté dando un ping de aproximadamente 60 a 65 y en otros juegos incluso un ping más bajo. Ya tenemos las otras consolas, ahorita vamos a hacer una prueba con Fortnite para ver el ping que nos estaba dando antes de conectar o contratar Telmex. Con Easy y con Wi-Fi teníamos un ping de 120 a 90. Ahorita vamos a entrar a un juego y vamos a probar qué tal el ping para ver si eso funcionó o no funcionó. Que ojo, con Wi-Fi me sigue dando un ping de 70 a 75. El problema es la pérdida de paquetes, que hay momentos que hay un pequeño lagueo cuando se forza la conexión de Wi-Fi. Por eso siempre es recomendable por Ethernet, pero vamos a ver cómo se ve en el Fortnite. Aquí ya tenemos la partida de Fortnite y estamos viendo que tenemos un ping de 50 y de este lado, ya en una partida ya metida, tenemos un ping de 62, 61, 60. Claramente esta pantalla es de 720, pues se ve así, es una pantalla de 42 pulgadas de 720. Esta es una pantalla de 42 pulgadas a 1080 y el ping sigue estando en 64. Incluso cuando nos aventemos vamos a terminar bajando a un ping de 63, 62, nos seguimos manteniendo sobre ese ping 59 y vamos a ver una vez bajando a qué ping nos da.
Y con esto ya entramos en partida, ya estamos jugando y tenemos un pin de 61-59 y así se va manteniendo, no sube de 65. Es una gran ventaja, ya que anteriormente con Easy teníamos un pin de 120, claramente que Easy no tenía fibra óptica, Easy era con cable normal, teníamos de 90 a 120, que es algo bueno, no es malo, es muy bueno, es jugable. Ahora con Telmex, el pin es peor. Telmex, no estamos diciendo que Telmex es mejor, Telmex la neta es una mierda, es una cagada Telmex, pero la ventaja es que Telmex aquí tiene fibra óptica, lo acaban de poner, así que Telmex ya me puede ir con un pin de 60 a 75 en Wi-Fi, y con Ethernet ya me va un pin exclusivo de 59-50, máximo 65. Con Easy, recordemos, con que Wi-Fi me iba de 90 a 120 y con Ethernet de Easy me va aproximadamente de 85 a máximo 100 con Ethernet. Entonces ahí tienen los datos. Recomendación con el tema de Internet, siempre busquen cuál es la red de Internet que esté mejor estable, que esté menos saturada en su zona. No estoy diciendo contraten Easy, no estoy diciendo contraten Telmex, no estoy diciendo contraten Total Play, porque muchos llegan y me preguntan: oye Arnie, ¿qué Internet contrato? Y eso lo he respondido muchísimas veces. Van a contratar el Internet que esté menos saturado en su zona. Recordemos, eso sí, consejo, si en su zona hay Telmex y no tiene fibra óptica, no lo renten, no lo contraten. Si no tiene fibra óptica, no lo contraten. Contraten Total Play, contraten Megacable, contraten Easy. No, pero si hay fibra óptica y el único que tiene fibra óptica es Telmex, les recomiendo Telmex con fibra óptica. Ya vieron el ping, ya vieron la velocidad que tenemos, 200 megabytes de subida. Desgraciadamente no es lineal, de subida solamente me está dando de 50 a máximo 80, lo cual es muy triste. Debería ser dual, o sea, debería tener 200 de subida y 200 de bajada, pero pues F, es Telmex y no puedo hacer más, ya que es la única en mi zona con fibra óptica. Tú verifica en tu zona cuál es el mejor internet, verifica cuál es el menos saturado, verifica cuál es el que mejor va. ¿Cómo puedes verificar? Pregúntale a tus vecinos, pregúntale a la gente que tenga ese servicio en tu zona, en tu localidad, y a partir de ahí te puedes dar una idea de cuál es el mejor internet que puedes contratar. No les estés preguntando de streamer a streamer, no les estés preguntando a todos los youtubers cuál es el mejor internet, porque realmente mi internet que me va acá en Oaxaca no es el mismo que les va a ir a ustedes en Jalisco, no es el mismo que les va a ir a ustedes en Baja California, no es el mismo que les va a ir a ustedes en Chiapas. Cada internet depende de la zona, de la tecnología con la que trabaje y de la saturación de la misma zona. Pero sin más, hasta aquí dejamos el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, yo estoy en Twitch todos los días a partir de las 10:30 de la noche. El link te lo dejo en la descripción e igualmente te lo dejo como comentario fijado. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Qué onda, bandita? Si te gustó este video, no olvides dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Igualmente, te invito a que te suscribas a mi canal principal, que es ArmyTeamWar, a mi canal secundario, que es ArmyTuBlogs, donde hablamos todo sobre viajes. Igualmente, a mi canal de ArmyTuGaming, donde hablamos sobre temas de stream y cómo poder hacer las modificaciones para tu streaming, overlays y más temas sobre el stream en vivo. Sin más, nos vemos.